Muchos fuegos por ahí. Voy a buscar. Ahí está el fuego. ¿Dónde? ¿Hace rato que va? Más de una hora y media. Más o menos. Estàvem sentint la sirena de la policia de algo, però no sabíem segur què era. Toda la tarde. Y yo sé, yo he venido al apartamento, he venido a las 6, pero. O las 6, no sé si por ahí, y 6 y media. 6. Y entonces ya venía el humo para acá, pero muy, muy espeso. Y en cosa de 10 minutos ha llegado hasta los apartamentos. O sea, ha llegado. No, no, de momento las camas vacías, todo el material está para entregarse en la zona de recepción. Hacernos la foto de la posboda y casualidades de la vida. No teníamos otro día para venir que el día que se incendió el Mongo. De forma se va a empezar a hablar ahora, así que vamos a... Muchacho con un coche azul avisándonos que teníamos que desalojar lo antes posible. Nosotros estamos en la racona comiendo y cuando salimos del restaurante vimos una nube muy grande y nos dijeron que había el fuego que había prendido en la casa de tiro. Y claro, lo que menos nos creíamos era que iba a llegar aquí porque ya ha tenido que correr mucho el fuego, ¿eh? Esta vez nos fuimos. Y ya... regresamos esta mañana. Nos llevaron a dormir ahí en la casa del deportivo. La mejor noticia en estos momentos es que el incendio está ya estabilizado y sin llama. Todos los medios terrestres van a continuar trabajando toda la noche, van a hacer labores de repaso y de vigilancia. Los medios aéreos se retiran con el ocaso, pero mañana por la mañana al Orto van a volver
los que sean necesarios para continuar con todas esas labores de sellado del perímetro, de repaso, de vigilancia. Y en principio, bueno, pues esperemos que ya la cosa quede ahí. Agradecimiento a todos los profesionales que han participado en todas las labores de extinción del incendio. En total, más de 400 personas. Quiero también agradecer la total colaboración que hemos encontrado por parte de todos los vecinos afectados. Saben que son alrededor de 1.800 personas las que han tenido que ser desalojadas. Insisto, su colaboración y su predisposición ha sido completa y total en todo momento, y en unos momentos tan difíciles y en ocasiones tensos, pues es algo que facilita siempre todas las tareas. Respecto del área afectada, respecto del terreno quemado, estamos hablando de 444 hectáreas, de ellas 418 son terreno forestal, casi todas son terreno forestal, 150 en término municipal de Denia y 268 en término municipal de Jávea. Un 50% de todo el terreno quemado pertenece a particulares, el otro 50% es público. Un 22% del total terreno quemado es arbolado, el resto es matorral, monte bajo.